Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Realmente nos pone muy contentos. Hoy lo tenemos al doctor Rubeda, pediatra, que nos va a dar una charla de RCP. Así que lo dejamos a él para que nos vaya informando. Gracias por la invitación, gracias por concurrir. La verdad, el día no nos acompaña mucho. Así que bueno, mi nombre es Matías Rubeda, soy pediatra, trabajo en el hospital y en algunos centros de salud. Así que bueno, un poquito vamos a hablar hoy de lo que es la parte de la maniobra básica, ¿sí? De lo que es RCP. Que la verdad no es algo menor lo que vamos a tocar hoy, es algo muy importante que creo que le puede pasar a cualquiera de nosotros. Gracias a las mamás por venir, porque le va a servir muchísimo a ustedes. ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que alguien me ayude, por favor! La verdad, esta es una invitación que le puede pasar a cualquiera. Se le aceleró el corazoncito de Emilio, sin gulape, ¿no? Pero bueno, le puede pasar a cualquiera. En su casa, comiendo un asado, el vecino. Esto es la realidad, ¿sí? Desesperación de los padres. Gracias por la invitación, chicos. La verdad, estuvo genial. Gracias, ¿eh? La verdad que esto suele pasar. Uno no sabe para dónde salir corriendo, ¿eh? Así que esto no importa. No tenemos que ser médicos, no tenemos que ser... con respecto a competentes al área de salud, sino que simplemente personas que no tienen nada que ver al área de salud tienen que saber RCP, ¿sí? Importante saber RCP, ¿sí? Tanto para el lactante como para el niño, ¿sí? Porque con maniobras básicas podemos salvar una vida, ¿sí? Entonces, fíjese qué importante, ¿no? Qué poca a veces bolilla uno le da algo tan importante como esto, ¿sí? Para comenzar un poquito esto y no aburrirlos tanto, yo le puse un poco de datos estadísticos, ¿sí? Fíjense que lo que dice ahí es que la muerte súbita en nuestro país produce entre 30.000 a 40.000 muertes por año. Y siendo un poquito más finos, dice que se produce una muerte cada 15 minutos, ¿sí? Solamente de los ataques cardíacos, ¿sí? Un poco de las cifras globales de nuestro país. Y que las causas de muerte súbita dicen 90-95% ataque del corazón. Pero un dato no menor, que lo restante, entre un 5 a un 10%, ¿sí? Son por otras causas, que también son frecuentes. Asfixia, ¿sí? Atragantamiento, ¿sí? Lo que es también ahogo, por inmersión. ¿Cuántas madres hay? Lo dejo un cachito que esté así de agua y me voy y ya lo vengo a controlar. Muchos casos de nenes fallecidos porque se ahogan con el agua, por más que uno le deje muy poquito en la bañera, ¿eh? Es un poco de la cifra. Generalmente, me van a preguntar, bueno, pero el nene tiene que generar ataques cardíacos como el adulto. No, la verdad, la primera causa en los que son lactantes y niños, la causa del paro cardiorrespiratorio es por asfixia, hipoxia, ¿sí? Y segunda causa es la causa cardíaca. Bueno, esto es importante también. ¿Cómo tenemos que responder nosotros? Fíjense que cada minuto que uno pierde de empezar a hacer maniobra de RCP, se está perdiendo más o menos un 10% de la probabilidad de vida que va a tener la persona. Entonces, si perdemos 10 minutos, ya para revertirlo es imposible, ¿sí? Ya más o menos a los 3 a 5 minutos, si no empezamos un RCP, ya prácticamente hay muerte cerebral, ¿sí? Es importante ese dato. Y que nosotros empezando a hacer las maniobras básicas en forma temprana, aumentamos 2 o 3 veces la posibilidad de vida de la persona. Son datos, la verdad, importantes. Y lo que no quería que pase por alto también, esta ley que se aprobó, la ley 26.835, que es la ley de RCP, que de promoción y de la aplicación de las técnicas de RCP básico en las escuelas, ¿sí? En las escuelas secundarias principalmente. ¿Por qué? Porque los chicos son promotores, ¿sí? En los hogares de fomentar esto, ¿sí? Entonces es importante el saber. Bueno,
un logo, ¿sí? Sus manos salvan vidas. Un poco de esta ley fue el doctor Rossetti, López Rossetti, que fomentó toda esta ley, con todo el equipo de salud de él. Un dato importante acá como para empezar, dato, que esto nos va a servir un montón a la hora de poder practicar un poquito y ver las diferencias. Con respecto al RCP básico del adulto y del niño. En el adulto, ¿sí? Si estamos un solo operador, ¿sí? Un solo operador estamos nosotros solo, está la persona inconsciente, lo que se hace son 30 compresiones y 2 respiraciones, ¿sí? Y si hay 2, se mantienen iguales. 30 compresiones y 2 respiraciones. ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? Lo primero que uno hace es llamar al sistema de emergencia, ¿sí? Empezar a activar la cadena de supervivencia. Entonces, cuando algo pasa, una situación similar, siempre uno, si se va a hacer cargo de la situación, como acá lo hizo el señor, importante siempre señalar a una persona. Van a haber 10.000 mirando, como cualquiera de nosotros, llame una ambulancia, llame una ambulancia. Todos confiamos que alguien la va a llamar, pero ¿realmente alguien la llamó? Después todos saben decir, no, la ambulancia tardó una hora, no sabe qué desprolijidad. Pero nadie la llamó, la ambulancia ni sabía, el sistema de emergencia no sabía que tenía que venir a un lugar. Entonces, lo importante es, aplicamos el RCP, cuando siempre ver si la persona reacciona, en este caso el lactante del niño, ¿sí? Y una vez que estamos ahí, señalar a alguien, vos llamá al servicio de emergencia a una persona inconsciente que no respira, estamos en tal dirección, que vengan ya. Esa persona va a ser, porque vos señalando, vos ya le estás metiendo en un compromiso a esa persona. No se puede desligar, ¿me entendés? Vos vas a llamar 107, ¿sí? Te van a hacer un montón de preguntas, pero porque te van a ayudar esas preguntas, así bueno, la localización, te van a pedir un número de teléfono, porque pues, si se te corta. Hay un montón de cosas que las personas, la gente a veces no sabe, dice, mándame la ambulancia ya, por favor, se muere, y cortó. ¿Y dónde estás? ¿Dónde te vamos a rescatar? ¿A dónde llevamos el equipo de emergencia? No se sabe. Entonces, con tranquilidad, le van a pedir datos. También van a ayudar un poco a la persona que está haciendo RCP. ¿Eh? Son cosas que son pavas, lo que les digo, pero son recontra importantes a esa hora. Bueno, y después el niño. El niño, la verdad, acá cambia un poco. Si somos un solo operador, se hace distinto. Primero se inicia el ciclo de RCP. Está inconsciente y no está respirando el bebé. Se inicia el ciclo de RCP, que son 5 ciclos o 2 minutos. Eso es un ciclo de RCP. Y después se llama al servicio de emergencia. Se activa todo lo que es la cadena de supervivencia. Pero cambia acá en esto. Si sos un operador solo, bonito y tu alma, le haces 30 compresiones, 2 respiraciones. En lo que es el lactante, ¿sí? Generalmente nuestra boca es más grande que la carita de ellos y tenemos que abarcar lo que es la nariz y la boca. ¿Sí? Si son dos los operadores, baja las frecuencias. Son 15 compresiones y 2 ventilaciones. ¿Por qué se empieza y después se llama? En el caso del lactante, porque fíjate, que no te di un dato menor, que la principal causa del lactante del niño, ¿cuál era? La hipoxia. Muy bien. Hipoxia o hipoxia. Entonces vos enseguida tenés que empezar a hacer circular toda esa sangre. En cambio, en la persona adulta, el primer problema es el cardíaco. Vos necesitas un desfibrilador o un DEA. Vos primero tenés que llamar que te traigan eso. Y ahí empezás el ciclo. En cambio, un niño, vos tenés que ya mantener como de corazón externo, digamos, haciendo las compresiones adecuadas para que no quede en hipoxia todo el resto del organismo. ¿Se entiende la diferencia del porqué? Si vos tenés la misma cantidad de gente, podés empezar y mientras tanto otro puede ordenar que otro llame. Bien, por eso. Podés hacer, si estás solo, vos tenés un niño, empezás sí, a hacer sí, RCP. Sí, sí. Pero si hay mucha gente, vos llamás al servicio de emergencia, ¿sí? Y vos empezás a hacer RCP, obviamente, sí, ¿no? Eso no hace duda, sí, obviamente. Está bien, ¿no? Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. Todo ciudadano debe respetar las normativas de seguridad vial. Si ves líneas amarillas en los cordones, no estaciones y respetá las sendas peatonales. Usar casco salva vidas. Cuando transites, siempre tené a mano toda la documentación necesaria. Dentro de la ciudad, transitá bajo los límites de velocidad. Los menores en el asiento trasero y con cinturón. Si bebés, no conduzcas. Respetar las normas de tránsito hacen una mejor vida. Cuidá y cuídate. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. La seguridad la hacemos entre todos.
El agua segura y la no contaminación del suelo reduce enfermedades. Toda la ampliación cloacal se realizará con recursos municipales. El 90% de nuestros vecinos ya cuentan con el servicio de cloacas y muy pronto se llegará al 100% del servicio. Si cortás el pasto, embolsalo y dejalo en un lugar adecuado para su recolección. Respetar los días asignados por la Subsecretaría de Servicios Públicos para sacar escombros y ramas. Es importante mantener los espacios verdes limpios. Un Maipú limpio lo hacemos entre todos. Maipú sos vos. Juliana Armendari, yo soy odontóloga, pertenezco al programa de médicos comunitarios, perteneciente al municipio de Maipú, a la Secretaría de Salud y Acción Social, y en este caso quería informarles sobre la invitación que tenemos de la Organización Panamericana de la Salud para participar de la Semana del Bienestar, que se va a llevar a cabo entre el 8 y el 14 de septiembre acá en Maipú. Bueno, los objetivos de esta Semana del Bienestar es como objetivo principal la creación de comunidades saludables en el cual van a estar participando profesionales del municipio de Maipú, van a estar participando profesionales del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires junto a autoridades de la Organización Panamericana de la Salud. Todo esto está coordinado por la Organización Mundial de la Salud, esto se va a hacer mundialmente. En esta semana nosotros vamos a estar trabajando con diferentes acciones y actividades el 13 de agosto en la Escuela de Santo Domingo, perteneciente a la maestra Lorena Zubiarraín. En este caso vamos a estar atendiendo a nenes de la primaria, que son 15 en total, 7 del jardín, y tenemos un cronograma de actividades de las cuales vamos a realizar talleres para los padres, para los docentes, y bueno, con todos los profesionales presentes vamos a realizar todo lo que es la atención primaria de esos nenes en cuanto a lo que es técnica de cepillado, rehabilitación de sus bocas y bueno, lograr que tengan una alta básica en lo que es la salud odontológica. El lema es ampliando y fortaleciendo entornos saludables, en el cual vamos a participar todos estos profesionales que van a estar concurriendo a Santo Domingo el 13 de agosto. Esta invitación por parte de la OPS es muy importante para nosotros porque bueno, nos permite trabajar sobre lo que es la promoción para la salud y bueno, ver el compromiso que tiene el municipio de Maipú ante estos niños. Municipio de Maipú. Maipú, sos vos. A
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.